¿De verdad te mando esto? Pero con estos flecos no parezco argentinita Vélez en el Maipo. Es verdad. ¿Eh? Ah, perdón. ¿Ya empezó? Estamos en el aire. ¿Qué tal? Soy Bárbara, don't worry. Esto lo aclaro todavía porque mucha gente por la calle me pregunta, no te preocupes. Eso es la filosofía que tiene nuestro programa. ¿Cómo están las cosas? Don't worry, loco, no te preocupes. ¿Qué están haciendo? No, les pregunto, porque como nosotros salimos diferidos, salimos 3 veces durante la semana, no sabemos a esta hora si usted puede estar a punto de dormirse porque son las 12 de la noche, puede estar tomando el desayuno porque son las 9 de la mañana, o por ahí puede estar tomando un vermú porque son las 19. No sé, ¿se toma vermú todavía? Sí. Si están tomando... ¿La ropa? ¿Se ropa? ¿Se rompió? Ah, no. ¿Quién era? Alessandra, gracias, ¿eh? Esto hay que tener un físico espectacular para poder tener... Yo no sé, ¿esto es medio cóctel? ¿Es de medio cóctel? Fiesta no es, porque de fiesta tiene que ser largo. No, es todo al tono. Es lycra, quiere decir que usted puede tranquilamente pasarse con la comida porque va a entrar igual adentro del vestido. Y también tiene... anda bajando, mira para abajo. En el ruedo tiene todos estos flecos. Es como un símil pie. Y esto es Chanel. Totalmente Chanel. Los zapatos, Boniface, la gente sabe que son los mismos. Le venimos cambiando. No, es lindo porque hace pie finito, diga la verdad. Y es lindo porque le vamos cambiando el coso. ¿Ya está? Gracias. ¿Eh? Ah, no. Usted sabe, se viene el verano. Ya vino el verano. Se viene el verano y usted quiere ver lo que se va a usar este año. Tenemos las mallas talcahuano, que son la sensación del verano. Y está Carolina. ¿Vino Carolina? ¿Es Carolina Pelletti? Ay, yo estaba totalmente ilusionada que venía Carolina. ¿Quién es? Oh. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo andas? Fíjese, señora, el físico que hay que tener para entrar adentro de estos trajes de baño. No son tan chiquitos. Usted vio que antes era como una tanguita. Yo nunca pude usar tanga porque la raya a mí adentro de mí... No, es una molestia todo el día con la raya. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Estás bien? ¿Está enferma? No. ¿Cómo? ¿Fue al doctor? ¿Fuiste al doctor? No. Ah, la veía tan blanca. Digo, pero ahí está enferma. Anda, querida. No, discúlpenme. Hoy vamos a hablar de estética corporal. Cómo se viene el verano, hay que estar preparada. Rollitos, cositas, los médicos hoy día hacen desaparecer cualquier cosa. Tenemos al doctor Mortensen. Doctor Mortensen, lo podemos recibir con un aplauso. Doctor Mortensen, ¿cómo le va? Soy Bárbara. Don't worry, doctor. Adelante, doctor. ¿Cirujano plástico, podemos decir? En primer lugar, Bárbara. ¿Cómo le va? Buenas tardes. La medicina de hoy día tiene respuesta. ¿Pero cómo? ¿Medicina? ¿Vamos a hablar de medicina? No, íbamos a hablar de cirugía estética. Hablamos de cirugía estética. ¿Y qué me dijo? Es medicina. Es verdad. No, porque hay también que son de estética corporal. Lo mío no. Lo mío es estética... inyecciones. Inyecciones. Pero... ¿Usted qué me decía antes? Que estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Sí, entonces no divaguemos. No, está bien. ¿Está bien? No, pero yo lo hice entrar. Estamos en el aire. Es que este hombre me ha hecho dudar ahora. No, estamos en el aire. Sabe que tienen una lamparita cada cámara, pero como se mezcla con la otra luz que ponen en el estudio, bueno. Nunca sé. Ahora estamos en esta. Sí, estamos en el aire. Pues, como le decía, con respecto a las adiposidades y a la celulitis, nosotros hemos roto el mito de la cirugía estética. ¿Qué quiere decir? ¿No usan más el bisturí? No. ¿Qué es lo que más disuelve la grasa cuando usted lava los platos? ¿Y yo le tengo que contestar? Sí. La esponja. El detergente. Esto es lo último en Europa, Bárbara. Las inyecciones de detergente que disuelven todas las grasas. Ay, qué impresión. Yo tengo un problema, doctor. No es que quiero usufructuar de lo que usted viene acá en el aire. Mire,
A mí las prótesis mamarias, se me encapsularon. Usted debe saber de esto. Se ve que el cuerpo me las rechazó. A mí mi esposo me las regaló para Navidad. Y vio que en Navidad uno está tenso, que van a venir los parientes, que no está lista la comida y qué sé yo. Y me quedó esta mucho más baja que esta. Hay días que una está más alta que la otra. Esto tiene arreglo, tiene arreglo. ¿Eh? Sí, sí. Lo que pasa que era fin de año y yo no pude hacer mucho reposo porque a mi esposa y a mí nos gusta ir a bailar mucho. Y con la fiesta se ve que se me movieron. Mira. Bueno, nosotros cambiaríamos precisamente esta que es un poquito más chica. No, pero a este. No, me lo dice después. No es por no tocarme la sed. No, me lo dice después. Yo sé que este me toca con manos científicas. Me lo dice después. ¿Ahora? ¿Ya se terminó? No, no, no. Pero no me dan tiempo. Carolina. Se me fue el programa, señoras y señores. No, Carolina. Ah, no. ¿Había dos trajes de baño? Sí. Bueno, pero los mándenlos juntos. ¿Cómo te va? Este te tapa más, te queda mucho mejor. Bueno, no te quedes acá. Ella no se tiene que quedar. Anda nomás. Hasta la semana que viene, señoras y... Ah, no, vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Bueno, está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La tendrían que haber mandado antes. Bueno, en fin, les agradezco su presencia y les voy a ir adelantando el motivo de esta reunión. Ustedes saben que mis alumnos, nuestros alumnos, sus hijos, que son nuestros alumnos son sus hijos, están planeando un viaje de egresados para el finalizar del año lectivo, un viaje a Brasil, y el profesor Amuchastegui, aquí presente, y la señora Úrsula, la señora directora, serán quienes acompañen a sus niños velando por la seguridad en este viaje a un país extranjero, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es el problema, señorita Noelia? Bueno, en fin, a mí no me gusta hablar de personas que no están presentes, pero... porque la verdad que yo por Amuchastegui pongo las manos en el fuego. Pero, en fin, por la señorita Úrsula, la señora directora, en fin, me parece, no sé de alguna manera cómo podríamos... ¿Qué está queriendo decir, señorita? Por favor, no me malinterpreten, porque nada más lejos de mi ánimo. La señora Úrsula es un ejemplo de rectitud y de moral, con casi, ¿qué digo? Casi más de 60 años en la docencia, porque la verdad, basta mirarla, pero resulta... Sí, pero ¿qué sugiere? Perdón, ¿no? Yo digo lo que veo, la verdad. Y he visto cada cosa, que bueno. Les pido por favor que no me hagan hablarles. No sé si arrepentirme de estar en esta situación. Ahora cuéntenos, porque necesitamos saberlo. Bueno, ya que insisten, un detalle nomás. La señorita directora, el alcohol, no, porque eso sería generalizar demasiado, perdón, el whisky, puro, y la ginebra. Bueno, pero... ¿Quién no se ha tomado alguna vez una copita de más? Bueno, yo entiendo, pero no como para ponernos a bailar arriba de una mesa haciendo striptease delante de más o menos 50 personas desconocidas. No, ¿usted está diciendo que se dedica a hacer eso arriba de una mesa? No, bueno, yo les digo porque yo he estudiado este caso. Me llamó tanto la atención, fue tan fuera de lo común y que, bueno, hay gente a la que le gusta, así de sopetón, mostrar ciertas partes íntimas y privadas del cuerpo y después se olvida porque el alcohol les borra el conocimiento, se olvida realmente de todo lo que han hecho. Ustedes la ven a ella con ese trajecito sobrio, yo diría que parece un gendarme, un granadero, con ese pelo tirante, pero a la noche desarma ese rodete, cae la cascada de pelo y ella sale con paso firme, como una yegua, a levantar pendejo. ¿Pero qué es eso? ¿Estás segura? ¿Pero cómo no voy a estar segura, muchacha? Y le digo la verdad. En el último viaje de egresado, sin ir más lejos, nadie lo sabe, porque esto yo la ayudé a taparlo un poco, pero se enganchó con el alumno Cantarelli. ¿Qué? El alumno Cantarelli, un guacho...
de lo peor, pero el chico era virgen. Era virgen cuando empezó el viaje y cuando volvió ya había dejado de serlo. No es que esté mal, no es que esté mal, porque en algún momento tenía que perder la virginidad, pero en sí, yo no lo dije, yo no lo dije. Esto fue confesión del alumno Cantarelli. No. Yo no voy a dejar a mi hijo en manos de esa loca. Pero claro, me parece bien. Yo les pediría, yo les, si ustedes están de acuerdo, yo les pediría si ustedes me dejan manejar. Úrsula, querida. Estamos acá reunidos. ¿Cómo les va? Acá con toda la gente. Muy bien, señores. La señorita Úrsula. No, quiero que disculpen el retraso, pero me entretuve con un alumno. Claro, sabemos. Así, seguro. Bueno, muy bien, señores. Entonces, supongo que estarán de acuerdo en que los acompañantes de los alumnos en el viaje de egresados seamos el profesor Amuchastegui y yo. Nunca jamás. De ninguna manera. Bueno, claro, señora, claro. Yo respondo por el profesor Amuchastegui. Con él no hay problema, pero usted ni se acerque a nuestros chicos. Perdón, Noelia. ¿Qué le pasa a esta gente? No, lo vas a entender. Perdónenme un minuto y vení, sí. Úrsula. ¿Sabés qué pasa, Úrsula? Sí. Se han reunido hoy aquí los padres porque ellos piensan que vos no tenés que ir. Ellos creen que vos tenés que seguir con esa claridad mental, manejando, dedicándote de lleno a la fabricación de los planes de estudio para el año que viene, para el futuro año lectivo, ¿entendés? Porque según ellos, vos lo haces tan bien que nadie podría hacerlo como vos, ¿entendés? ¡Qué gente tan considerada! Pero claro. Muy bien, permiso. Señores, siendo así, desisto del viaje. Oyeron, señores. La señorita Úrsula ha reflexionado y no se puede mover de acá. Se va a circunscribir a las tareas docentes de la escuela. Pero ¿quién me va a acompañar a mí a llevar a los chicos a Brasil entonces? Ay, Amuchastegui, por favor. Bueno, yo hablo muy bien porque falo derechinho. Yo sé que voy a llamar por toda mi vida, voy a llamar. Yo sé que voy a sofrer a eterna. Además, yo. Pero la feijoada es mi especialidad. Conozco ritos umbanda, conozco bastante río. De todos modos, que está en ustedes elegir a otro profesional. Esta escuela está llena de... Todos con problemas. Todos con grandes problemas, como cualquier... Creo que la persona... Todos con el mismo derecho a viajar. Claro, pero creo que la persona indicada es usted, ¿no? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Siendo así, creo que tanto Amuchastegui como yo tenemos que ir preparando las valijas. ¿No es cierto? Venga, Amuchastegui, que tenemos que charlar. Amuchastegui va a tener que compartir la habitación del hotel conmigo. Y en estos 15 días, los alumnos, por más que nos busquen, no nos van a encontrar. ¡Oh, qué cosa más linda, más llena de grasa! ¡Qué la linda, qué peluche! Hola. Hola, don't worry. Con la invitada que tenemos hoy, en el segundo bloque del programa, este programa tendría que ser de aire y no de cable porque es una número uno, ¿eh? ¿Qué? ¿Hay un llamado telefónico? Hola, ¿quién sos? ¿Quién es? ¿Eh? Ah, no, disculpe, no, como me estás haciendo como la seña del... Ah, no, que diga el teléfono. ¿Lo dije o no? Si ustedes quieren llamarnos, tengo que dar un teléfono. Tienen que llamar al 801-374... No, este es mi teléfono. No lo doy más porque después me llaman a las 4 de la mañana. ¿Otra vez? Pero las mallas no eran todas en el otro bloque. ¿Cómo te va, querida? ¿Quién era? Carolina. Tiene puestas las mallas talcahuano para que te luzcas en el verano. ¿Llegó la invitada? Podés ir nomás. Llegó la invitada. Hoy tenemos una invitada. No, lo que pasa es que entre tantas señas no te entiendo si está la invitada. Acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No te veía. Un aplauso fuerte para Norma. ¿Cómo estás, Norma, querida? ¡Qué emoción!
Me van a hacer llorar. No llores. Vos sabés que te veo, que llevas esa majestad tan grande del escenario. ¿No? Sí. Vení, sentate. Permiso. Pasa. Sentate. Sí, sentate, ponete cómoda. ¿Querés sacarte la capa o no? ¿Querés dejártela? No. Como vos quieras. Si querés dejártela, te dejás. Si querés sacarte si la capa. Si te parece, no, no tengo inconveniente. Está bien. Entonces te la sacás. Por favor. Dame. Muchas gracias. Te la dejo acá, gracias. Bueno, sentate. ¿Cuántos gracias. Premios que ganaste, Norman, sí. estos últimos? ¿Qué fue? ¿En los últimos 4 o 5 meses? ¿Hoy ganaste alguno? No. ¿Hoy no te dieron premio? No me dieron, pero bueno, el mejor premio es el cariño del público. Claro. Sí. Bueno, el cariño, pero los premios son los premios. Hoy vos te acabas de ganar la Concha de Plata. Sí, sí, pero este premio me alegra porque es un reconocimiento al cine argentino. Sí, será para el cine argentino, pero la Concha es tuya. Bueno, sí. Sí, sí, pero la quiero compartir. ¿Y la trajiste? ¿La podemos ver? ¿Trajiste la Concha? No. ¿No la trajo? No. Bueno, no importa. ¿Querés jugo orange? Este es jugo orange que es totalmente sintético. Bueno, se hace con la cáscara de la naranja. Es así. Buenísimo porque es totalmente dietético. Y tiene, es 100% edulcorante. Decime, Norma, ¿cuánto hace que trabajas? ¿No estás cansada de trabajar tantos años sin parar? No, bueno, cuando uno ama lo que hace, no, claro. no se cansa, ¿no? Y sentime, ¿desde cuándo hace que...? Yo desde que me acuerdo, sí. siempre hay alguna película o una obra tuya en cartel. Toda la vida. Y sí, bueno, nací en el teatro. Recuerdo cuando mis padres estaban haciendo Romeo y Julieta. O sea... El liceo fue mi hogar. Ah, mirá vos, no sabía. ¿Fuiste al liceo? Mirá qué increíble. Yo también soy maestra, pero nunca ejercí, te digo la verdad, ¿eh? ¿Querés café? Este es café. No, no. Cafecín. Sí, sí, es sin cafeína, es totalmente dietético y con edulcorante. Es muy light. Pero pruébalo. Sí. Vos te debes cuidar el físico, te debes cuidar. Sí, sí, pero no. No, si no tomas café, no tomas café. Nos convendría que tomaras café. Ah, sí, sí. Tomo, sí. Bueno, contame más alguna anécdota, algo divertido no, no, no. que te haya pasado en la vida. Lo que te quería aclarar, Bárbara querida, es que yo nací en el teatro liceo. ¿Ah? Recuerdo que, perdón, lo voy sí, a dejar sí. aquí, me armaban, fíjate, una cunita al costado del escenario. Bárbara querida, si me habré dormido escuchando a Sandrini, a Gómez Q. Sí. ¿Qué, eran aburridos? No, porque yo la verdad que en teatro no los vi nunca, yo los vi nada más que en cine. Decime, una sí. pregunta que tengo acá, ¿soñaste alguna vez con bailar el rock and roll en una película? ¿Soñaste que ibas a terminar casi tu carrera trabajando en una película musical? ¿Que ibas a bailar en cine? No, pero esa es Solita Silveira en Despabilate Amor, ¿no? ¿Y vos ya habías trabajado con Solita antes? No, pero es que Solita no trabajó en esta película. Es sutil para decir que vos te la morfaste. Y sí, le hiciste sombra que ni te la devoraste, Norma, te la devoraste. Decime, ¿eh? ¿Hay, qué? Ya di el teléfono. Ah, no, hay un llamado. Hay un llamado en el aire. Hola, ¿quién es? ¿Quién está? Hola, Norma. Hola. Te felicito. Yo soy Ingrid, ¿te acordás? La que hacía la criada en aquella obra de Lope de Vega en el Parque Chacabuco, Ingrid. En el verano. Oh, pero sí, sí, querida, ¿cómo estás? Mal. Necesito trabajo. No puedo pagar la luz ni las expensas. Bueno, no te preocupes, decís? Porque por lo menos vemos que tenés teléfono. Quiere decir que el teléfono lo pudiste pagar. Te ganaste 6 botellas de jugo orange. Es 100% colorante. Gracias, Gracias. ¿A dónde? Las flores ¿cómo? Son de Armando. Ah, no, las otras. ¿Sí? Esta también. ¿Qué? Estas también son. Toma, esas flores que mí? Te juntan. Son para vos, Norma. Va, igual estas flores no pueden. ¿Eh? ¿Ya está? Ya me sacan del aire. Ah, no está. No, sí. no pude hacerle ninguna pregunta interesante. ¿Ya me sacan del aire? No lo sé. Bueno, no importa, Norma. Chau. Que ganes muchos premios más. Muchas y gracias. Dale un besito a Carmen, de parte mía. ¿A quién, Bárbara? A Carmen, tu mamá. No, pero mi madre no se llama Carmen. Bueno, ¿y no? No. Bueno, no importa. Don't worry. No te preocupes. Si no se llama Carmen, no te preocupes. Muchísimas gracias, señoras y señores. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ya está. Oh, ¿vamos al corte? Ya no. ¿Este es el último bloque? Segundo y último.
Ya se me, se me terminó el programa. Bueno, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Te agradecemos mucho con todo el trabajo que tenés en el teatro. Sí, es cierto. Que vengas a acá. Pero te quería decir que este asunto de Solita Silveira, ella no trabajó en la película mía. No, no. ¿En qué película? ¿Estuviste filmando? ¿Y por qué me gané la concha? No sé, bueno, esas son cosas privadas. A mí preguntas privadas, vida privada. No, pero... ¿Cómo te ganas la vida? Pero no, eso? Si ese es el premio de España. Que ¿qué me premio de España? ¿La concha de oro? ¿La concha no es de Francia? No, querida mía, no, no, no. Entonces hay una cultura faltando. ¿De qué festival? Pero el festival es ahora, Mar del Plata. No, 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 no. No, esto, pero bárbaro, me parece que no podemos seguir esta conversación. Evidentemente no estás informada. ¿Cómo te, no? Te quiero mucho. Tengo anotado, te quiero, ¿no? Pero no, déjame, esto lo tenemos que aclarar, ¿no? No, no lo puedo, no, no, perdón. Sí, yo te fui a ver. No, no, yo te agradezco. Sabes que te vi el otro día. Tenías medio vacío el teatro. Desastre, nene. ¿Pero qué decís? ¿Cómo interrumpís ahora que justo habíamos agarrado al rey? Pero ya sí, no te enojé, pero vos sabés que yo el rock malo no lo siento, nene. Yo prefiero cantar el tango. Yo de mi barrio fui la piba más bonita. Acá no hay nada que sentir. Acá hay que hacer un poco de ruido y nada más. ¿A vos te parece que alguien no va a dar bola con esto de la banda? Pero claro, chabón. Pascualito nos dijo que si le gustaba, nos llevaba toda la costa en el verano. Ustedes, escúchenme, ¿no se quieren ir de vacaciones gratis? Sí, sí. Y bueno, entonces vamos. Segundo tema. Bueno. The Pencil and the Book. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos! ¡The Pencil and the Book! Yo no puedo. ¿Qué hace? ¿Y qué? Está la tapa de la cacerola. Después no quiere que haga la comida. Me la busqué por todos lados. Salí de acá. ¿Este negro quién es? Pero mamá, ese es un platillo. Déjalo ahí. Ay, Dios mío. ¿Y vos quién sos? ¿Vos sos Charlie García? No te vas a bajar los pantalones, Jeroso, ¿eh? No, mamá. Mamá, yo soy Felipe, mamá. ¿No me ves? ¿Y este quién es? ¿Ray Charol? No, no. Se llama Ricky. Es un amigo de Pepe y me viene a dar una mano, mamá. No, no es la tapa. Pensé que era la tapa de la cacerola. ¿Quién va a venir ahora? Abuelita dorada, le pido, por favor. ¿Por qué no se va un ratito? Nosotros tenemos que ensayar. Nos va a venir a ver un gran representante, abuela. Bueno, está bien. Yo estoy preparando estofado para todo. ¿Pongo un plato más para negro? Sí, 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 mamá. Bueno. Sigamos, vamos. Sigamos. Decían 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mucho barullo, no se dan cuenta que está sonando el teléfono de toda la mañana. Hola, ¿quién es? Hola. Si no te callas la boca, no puedo sentir quién habla, ¿entendés? Hola. ¿Que te comieron la lengua los ratones de Bariloche? Habla, asqueroso porquería, maleducado. Te voy a colgar, maleducado, ¿eh? Abuelita, la puerta. Mirá qué rápido que volvió a llamar. Abuela, la puerta. Debe tener la fichita esa que disca automáticamente. Hola, otra vez llamaste. ¿Cómo marcó tan rápido? Hola. Abuela. Está golpeando. Mamá, el teléfono. Están golpeando. El negro me está tocando. No es peligroso, mamá, no es peligroso. Viste que cada vez que suena el teléfono están llamando a la puerta. Debe haber algo preparado. Bueno. La puerta estaba abierta. Un día nos van a robar todo lo que no tenemos, ¿eh? ¿Quién es? 1, 2, 3. Pascual. Pascua. Pascual. Dice que es Pascua. Pascual. Deben traer los huevos de Pascua. Pascual. ¿Quién es? Pascual. Es Pascua nomás, pasa. ¿Trajo los huevos? Mucho gusto, señora. Entre, entre, que si no, no se lo ve. ¿Trajo los huevos? ¿Qué huevo? No, vine a ver a Felipe. ¡Felipito! Ah, le trajo los huevos nada más que a vos, Felipe. No, mamá, es Pascual que nos viene a ver tocar, mamá. Ah, ¿viene a ver tocar?
Tiene que pagar 10 pesos la entrada. Ay, no, mira, sentate. ¿Ves? Si dejan entrar gratis, nunca vamos a ganar dinero. No, ¿verdad? Abuela, sentate, que justo estábamos por empezar. Pascual, acomodate. Vamos, 1, 2, 3, 4. ¡Pareció Pascualito! Bueno, la verdad que esperaba otra cosa, Felipe. ¿Cómo? No sé, a mí me parece que la imagen del grupo es un 70%. A esta banda le falta personalidad. No sé, tienen que encontrar algo que los diferencie del resto. ¿Ah, sí? Sí. Un toque personal. Mírame cómo toco tambor. Eso es lo que necesita la banda. ¿Pero qué estás diciendo? Esa es mi mamá, es una anciana. Ese tiene nombre. ¿Pero qué tiene que ver? Que te parió, ¿Qué tiene que ver? Alberto Castillo se reunió con los auténticos decadentes y fueron un boom. ¿Qué? La mujer que el amor no se asoma. Cántese otra, señora, cántese otra. No, perdóneme, perdóneme, Pascual. Abuelita, cállese la boca, porque ¿sabe qué pasa? La cantante soy yo. No, 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 pero esto es lo que vende. Ustedes acompáñenla. Tengo uno más moderno, mira. Entrega el marrón. Una vieja se sentó. Cuando vi ese boletín. ¿Otra que boletín? Esto es un prontuario. Pero claro. Claro, dame ánimo para salir adelante. ¡Ánimo! Lo que te voy a dar es un boleo. ¿Escuchaste, ma? ¿Escuchaste? Me amenazó. Me va a pegar, me va a pegar. Vos sos testigo, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Ahora lo podemos mandar preso como vos querés. Pero es que por primera vez tu padre tiene razón y está molesto. ¿Vos te diste cuenta las calificaciones pésimas que ha traído, Lorena? ¡Nena! ¿Cómo me vas a repetir el año a mí? ¿Vos viste? Yo creo que tendríamos que tomar represalias con la maestra, ¿eh? Tiene que parecer un accidente, papá. No te hagas la viva porque vas a cobrar. Bueno, está bien. Si no quieres apretarla, por lo menos podríamos intentar un arreglo económico. Con lo que ganan los maestros, si le damos 100 pesos, tengo asegurada la promoción para siempre. Pero vos no tenés que pensar en esas cosas, Lorena. Vos tenés que levantar las calificaciones porque tenés la inteligencia suficiente, mi amor. Bueno, está bien, no te preocupes más. Yo igual no pienso seguir estudiando, ¿eh? ¿Qué decís? Esto merece un whisky. ¿Cómo que no pensás estudiar? Bueno, papá, sí, yo lo tengo decidido. El colegio es una etapa superada, papá, por favor. Es un ciclo cumplido, ya fue. ¿Qué me pueden enseñar ya que yo no sepa? Además, si quiero un título hoy día, lo puedo comprar. Lorenita, decime de dónde sacas esas cosas vos. Ay, bueno, ma, ¿qué te pasa? ¿Qué te extrañas? Yo soy una mujer informada, yo los veo a ustedes, yo no quiero ser como ustedes. Claro, yo sé lo que me espera, no, yo quiero vivir intensamente cada instante como si fuera el último. ¡Uy, a mí esta nena me asusta! ¡Pero si entonces sabes lo que te espera! Este mes no vas a tener un mango. ¿Por qué no lo vas a necesitar? ¡Ay, plata, mamá! Este hombre es imposible. Sérveme un whisky, ¿querés? De ahora en más, si querés verle la cara a Belgrano, a San Martín o a Mitre, ¿Anita? Vas a tener que subir las notas. Bueno, pa, está bien. Transemos entonces. Yo de eso te quiero hablar. ¿Cuál va a ser el incentivo para revertir esta difícil situación? ¡Ah, mamita! Le va a preparar el potrecito de frutillita con mucha cremucha a la nenita. ¡Ay, mamá! ¿Me vas a comprar con frutillas con crema, por favor? Otra vez te vinieron querosén en vez de whisky. La bebida a vos te está matando las pocas neuronas que Dios te dio. Si no pasas de grado, olvídate de la vacación. Ahí está. Bueno, está bien.
Acepto el desafío, pero quiero que firmemos una carta documento que me tomé la molestia de redactar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, y que dice así. Nosotros, los padres de Lorena, nos comprometemos a mandarla a Disney World siempre y cuando, esto es para mí, ¿eh? Siempre y cuando Lorena mejore las calificaciones y apruebe el año. Mirá, si no hay objeciones, firmen acá en la línea de puntos. Tomá. ¡Uy, lo que no! ¡Mira! Yo lo único que te digo es que en cuanto me repitas... ¡Vas a tener que venir a trabajar conmigo a la carnicería! Bueno, está bien, va, está bien. Yo me estoy comprometiendo a pasar el grado, a pasar el año, ¿no es cierto? Y ahora festejen, va, porque ese boletín que ustedes tienen no es el mío. ¿Cómo que no? No, señor, ese es del burro de toda la escuela, que además de burro es un idiota porque ni se dio cuenta que yo se lo saqué. Este es el mío. Mira, salvo en conducta, tengo notas excelentes en todas las materias. ¡Ay, ese es mi nenita! Bueno, está bien. Espérame, Mickey. Espérame, Mickey. Ya salgo para Disney World. Conmigo no vas a saber lo que es realmente ratonearse. Trin, 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 trin. Cuando de verdad se quiere. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos al Rincón de los Ídolos. Mirá qué linda orquídea, te la muestro a esta cámara para que las veas más de cerca. Me la regaló el Círculo Argentino de Orquidiófilos, que hace su fiesta anual en San Juan 2651, no veo nada, el primero de noviembre. Muchísimas gracias. Esta flor se la vamos a regalar, hoy tenemos un invitado, un talento impresionante. Tradición de actores, de familia de artistas y un genio de la interpretación y de la vida también. El señor Miguel Ángel Solá. Adelante, Miguelito. No tenga miedo. ¿Cómo le va, Miguel? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué casa tenemos? La se casa renovó está... la casa. Sí, la pintamos. La pintamos porque se venía abajo. Qué linda. ¿Vio? Qué delicadeza. Tome asiento, Miguel. Muchas gracias. Te podemos tutear. Te podemos tutear, ¿no? Sí. Sí, por sí. supuesto. Bueno, te agradecemos que hayas venido. Y que te queremos felicitar antes de empezar por la paternidad. Debes estar ya podrido que te feliciten, ¿no? No, es lindo. No. Esta orquídea, aumenta mi baba. Que a mí me siento acá. Esta orquídea se la, para que se la lleves a tu señora, para muchísimas toda tu gracias. Familia. ¿Eh? Muchas gracias. ¿No? La vamos a comer con mucho gusto. La van a comer con mucho gusto. Si querés le damos el aceto balsámico, el vinagre, todo para preparar. ¿Está en gira, Miguel, con el espectáculo de Adenieva? Estamos en gira, sí. ¿Por dónde anda en gira? No sé, ahora vamos a Rosario, a Córdoba, Rosario. Ajá. A San Juan, Mendoza. San Juan, Mendoza. Toda Junín, todo el país. ¿Y Bragado. Se va a España? ¿Es verdad que se va a España? Si Dios quiere, el año que viene, sí. ¿Pero ya para quedarse en España? Y vamos a intentar, sí. ¡Ay, se va a ir para siempre, Miguel! Siempre es una palabra, ¿no? Siempre es como nunca, de alguna manera, ¿no? Sí. Esas palabras tan grandes, Miguel, qué bárbaro. Dígame, Miguelito, sí. ¿Está contento con el premio este que lo candidatearon ahora? Se ríe, Miguel. ¿Tú sabes que yo doy risa? A mí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque las gordas, el primer sentimiento que despertamos es risa. Las gordas son hermosas. ¿Eh? ¿Por qué risa? Sí, hermosa, pero no nos toca a nadie. Mira, sería no? lindo. Y claro. Mira qué santa, me toca como por caridad, como si me diera una moneda. Yo le he dejado varias marcas a usted. Me ha dejado varias marcas. Sí. Tengo un vestido guardado que cuando le pintamos las manos y me agarró por todos sí, lados. Sí, sí. Eso me lo tendría que haber puesto. Es que, sí. Eso es que el asesor de vestuario es un pelotudo. ¿Por qué se tendría que haber dado cuenta? Se tendría que haber dado cuenta. Bueno, no importa. Miguelito, ¿vida de hogar cómo es ahora con niño y todo? ¿Llora la madrugada, que levantarse, no, todo eso? No, al principio sí, pero ahora no. Ahora está durmiendo pobre, 6 horas, 7 horas. Yo si quiere que la dejemos acá un minutito porque... No, a ver si se me la llevan. Ya no, lo dejamos, le dejamos... ¿Pero por qué tiene tanto hambre, Miguel? ¿En serio? No. ¿Es verdad que se ha quejado del trabajo y todo esto? Sí. No, me he quejado, no. No, la palabra no es quejarme. No. Justamente estoy ¿qué es la perdiendo palabra? Mi época más linda de creatividad, me la estoy perdiendo. ¿Pero porque no le dan trabajo, no le ofrecen trabajo? No, bueno, las cosas que me ofrecen creo que son indignas de mí y no las hago. Y las posibilidades de hacer las cosas que yo quiero hacer no la tengo, entonces, claro. ¿Qué puedo hacer? Y cuando hago cosas que yo pasan como estas cosas en Canal 9, donde destruyen lo que hago. Sí, porque eso era imposible de seguirlo, porque no sabía ni cuándo estaba, ni... Sí. Y todo lo demás. Sí, no solo eso, sino ahora pasaron otra cosa mía hecha hace 5 años y también hicieron exactamente lo mismo. Entonces, los actores no tienen derecho a quejarse cuando se repasa, vuelve a pasar un programa y no se pasa en las mismas condiciones, ¿eso? No tienen derecho a quejarse. Mira, estamos en un país donde el derecho se ha conculcado, así que...
Tienen derecho nada más que los poderosos. Conculcado, dígalo mejor, conculcado, porque hay gente que por ahí no entiende muy bien esa palabra. Se ha ido para el culo el derecho. Para el culo el derecho. El derecho a la justicia y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, leí en el diario que va a salir una ley, una nueva ley del teatro. ¿Será posible que dijeron eso? Sí, con tal que no quede en el cajón como la anterior. Como queda con siempre. Tal que no quede en el cajón como aquel decreto que impedía destruir los teatros, tirarlos abajo, o en caso de tener que tirarlos por una infraestructura deficiente, construir otro teatro de las mismas dimensiones y con la misma comunidad, que no se ha respetado. Esa ley es de toda la vida y nunca se ha respetado. Nunca se respetó. Se han volado han abajo quedado todos los 300 teatros de 3.600. Qué infernada. Y por eso se va a España, Miguel Ángel Solá. No importa, pero hay que luchar por la cultura, hay que luchar y hay que decirlo. Tengo que hacer un corte, porque lo hacemos en dos pedazos. Para darle dinamismo al programa. Sí, sí, fundamental. Le quisimos poner una nota de modernidad y cortamos todo por la mitad. Y lo lograste. Y lo logramos. La gente queda loca en la casa, no sabe si mirar para un lado, mirar para el otro lado. Pero nosotros, Miguel Ángel Solá nos va a contar la verdad, porque va a destapar todas las ollas. Miguel va a destapar todas las ollas. No, esa es la consigna. ¿Cuál es? Nosotros ahora vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente. Y el corazón se te muere cuando de verdad se quiere. El miedo es tu carcelero y el corazón se te muere. Estamos acá otra vez. Se perdieron lo mejor, que fue todo lo que hablábamos acá, que esas cosas no se pueden contar realmente en la televisión. Siempre lo que se habla entre los cortes comerciales, adentro los cortes comerciales, nunca se puede, pero no importa. Miguel, y la si culpa es de la gente, porque se deja tentar por los comerciales y no sigue viendo el programa. No, claro, y que después no es lo mismo repetir lo que uno habló, no es lo mismo. No, claro, no sale con la Miguelito, ¿y cómo se lleva con Blanquita? ¿Bien? Sí. Muy bien. Ella cocina, usted lava los platos. Un poquito de vida cotidiana, cuéntenos que a la gente le gusta yo eso. Yo cocino, yo lavo los platos. Cuida. Yo limpio la casa, le doy la teta a la nena, hago todo. Hace todo. Pero soy feliz. ¿Es como corresponde o no? ¿Esperaba un hijo después de tanto? No, no. No son tantos años, pero usted no es padre a los 17, sino no, que es 46. Padre a los 46. Sí. ¿Tenía así como una asignatura pendiente con el tema de un hijo a cuidar no, y todo eso? No, nunca lo pensé, pero bueno. No sé, nunca me ocurrió quedarme embarazada, me quedé con Blanca y evidentemente tenía que ser ahí, ¿no? Ajá. Miguel, y con esto del trabajo, que a usted no le gustan lo que le propone, ¿usted no hace proyectos de decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa? Miles de proyectos. Sí, sí. ¿Y que se los lleva a quién, por ejemplo? No, ¿al Instituto de Cine va o no? No, no, canales de televisión he presentado unos cuantos, después los veo destruidos en otro formato, con otro tipo de actores, en... Nos franelean un mes y medio con los proyectos y nos dicen que sí, que va a salir, que va a salir. Y después nos dicen que no, que es demasiado novedoso. ¿A este canal, a Canal 13 fue? Sí, también. Sí, ¿a este canal ha ido? Supuesto. ¿Qué proyecto fue el último. ¿Qué proyecto llevó acá? Un proyecto muy lindo que se llamaba El Diario María. Ajá. Que era una especie de legado a la hija, sobre todas las cosas por las cuales valía la pena estar vivo. Uh-huh. O sea, que la noticia no era que un hombre mordió un perro, sino contar a través de la vida de los seres que respetamos, de las cosas que respetamos en la vida, de los animales, de las plantas, enseñarle a ver lo que no se ve en los titulares de los diarios ni lo que se ve en televisión. Uh-huh. Canal 13, te decimos desde acá. Dale, ¿a quién se lo dejó el proyecto? Dígame el nombre y se lo decimos en cámara. Se lo tuvo Piccinini. ¿Piccinini? Piccinini, te decimos de acá desde el rincón de los ídolos. Miguel Ángel Solá, el mejor actor argentino, si no son dos o tres que andan por ahí, y se va a España, no a un canal tan no. importante, con tantas horas de no emisiones. No te preocupes, no te preocupes. Acá en el Palacio de la Risa le damos un pedazo para que usted desarrolle un programa hace 13 propio, años Miguel. Que no trabajo en el Canal 13. Y tiene que volver a trabajar en el Canal 13. No, no es necesario. Pero usted no quiere. Sí, sí, final, sí, yo claro Miguel, que sí, quiero, por supuesto. Pero no, ya tiene el plan de que se vaya a España no a comer el jamón de jabugo y el no sé cuánto de no sé dónde. No es necesario. Consigo trabajo, sí, por supuesto. O es la gallega que tira para allá y dice, tenemos que ir a mi tierra ahora. No, para nada, no. Blanquita es muy agradecida a este país, quiere mucho a este país.
quiera la gente, la idea es mía. Y pero tengo la suerte de una compañera que me va a acompañar. Usted había hecho ya una obra de teatro impresionante, que con mucho éxito. Anduvo bien, sí. Mi trabajo fue bien visto, bien sí. recibido, sí. No, yo estuve allá en España y sé que usted ha sido muy, muy, es muy considerado como actor y todo lo demás. Sí. Miguel, no se nos vaya. ¿Va a tener más hijitos? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Están encargando o no? ¿Cómo van a estar encargando si recién acá me tiene 2 meses? Hay que criarlos juntitos, porque así se... ¡No, claro! No tenga hijo único, no tenga hija única. ¿Qué? Yo soy hija única. ¿Y? Y mire los problemas que he tenido de obesidad. ¿Vale? Y no, me he comido todo. No tenga hijo único. Mire que los chicos vienen muy violentos, vio cómo está el mundo. Ojalá salga con ese talento. Ni bien empieza a hablar, ya va a mandar adentro de la casa. Y te tenga otro, ya tiene habla. Que tener otro. Ya dice ajo y ahora está diciendo mamá. Tiene 2 meses y día. Dentro de poco me va a pedir que la lleve a Disney World. A Disney World. Es verdad. Y usted lo va a llevar corriendo a Disney World. Sí, yo no he ido a Disney World, pero Blanca dijo que ella se iba a casar con el hombre que la llevara a Disney World. Ya me casé, o sea, casarme ya me casó, pero me dio, digamos, una tarjeta de crédito, o sea, claro. Tengo que llevarla. Pero, ¿y hace ultimátum y ya tenemos que ir a Disney World? No. Lo que se van a divertir en Disney World. Sí, ¿no? Bueno, sobre todo. Usted sobre todo va a subir a todas las montañas rusas, se va a sacar fotos con el ratón Mickey, sí, y todo. Sí. Miguelito, le deseamos lo mejor, le deseamos que vaya a España, que triunfe, que haga que siga la carrera internacional y que este país le devuelva. Ay, vio la película Moebius, que se hizo sin presupuesto, con alumnos del instituto y qué sé yo, que tiene éxito, que decir que hay propuestas que tienen que caminar. Sí, no, yo creo que sí, o sea, los propuestos que hemos presentado nosotros cuestan el 10% de lo que cuesta un programa unitario. Está bien. El año que viene va a tener un espacio en el Palacio de la Risa para hacer lo que usted quiera. ¿Cómo no? ¿Ya? Sí. En serio le digo. ¿Cómo no? Está bien, lo acepto. Sí. Bueno, lo anunciamos a la gente. Tenemos que cortar, le agradecemos que... No ponemos las manos ahí porque usted ya está inmortalizado en este libro. Adelante, señor director. De gobierno, Gonzalo. Acá no hay un balde de agua en no sé cuántos años. Chiflora, yo estoy pensando, ¿por qué no nos metemos en algún concurso a ver si ganamos algún departamento? Ay, ¿viste el concurso de Canal 13, el concurso de la tele? Un departamento, un auto, con las colzollas, las cacerolas, todo. ¿Por qué no mandamos carta nosotros? Es que yo tengo falta de ortografía, Gonzalo. Me da vergüenza. ¿Y con vos ni pensás? Vos lo único que aprendiste es a maquillarte. No, a eso le has dedicado toda tu vida. ¿Qué puede decir que por eso no podemos mandar carta? ¿Y si vos escribís González con ese? Con eso te digo todo. No, mandemos carta. Vamos a sacar si mandamos. Vos acordate. Ahora, cuando vuelva Alfonsín, acá la capiste que vuelve Alfonsín, parece. ¿Qué? ¿Vuelve Alfonsín? ¿Los radicales nos dejarán? Viste que esta gente cuando viene cambia toda la gente. Nosotros vamos a saltar a la mierda. Ya me veo. Yo tenía esperanza. Tenía esperanza con Cavallo, viste. No digo, nos va a llevar al ministerio. Mirá, nos va a llevar a la cárcel todavía. Mirá si hubiéramos estado en el. Por acá nunca pasó. Si hubiéramos estado en el equipo de Cavallo. No, Dios bendito. Por acá. ¡Ay, qué terror! Yo lo que aspiro algún día que me lleven en un viaje en el avión presidencial. Parece que ahí la pasan pipa, como dicen los españoles. Le mandamos la vieja carta de la vieja. Se agarran unos pedos ahí adentro, Gonzalo. Ay, Dios mío, pero mira que... ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? Ay, no, perdón, casi me dio un escobazo lo que es este chico. Muy fuerte. Pablo, ¿cómo anda? Pablo, el Charri. Yo pensaba de entrada, cuando usted empezó a trabajar, yo pensé que se llamaba Pablo Echagüe, pero después me enteré... Resultó que era Charri, no Echagüe. Pero, querido... Pero usted no se cambió el nombre. No tengo nada que ver con ningún Echagüe y no soy Echagüe, soy Charri. ¡Ay, Gonzalo, qué ataque de nervio me va a dar acá! Pablito, qué bien. ¿Cómo anda, Pablo? Yo puedo entrar, yo necesito ver al señor presidente. No, no, pero hábleme con 2 o 3 tonos más abajo. ¿Qué es como si hablara con Andrea del Boca? Tiene que practicar para Andrea del Boca, porque con Andrea vio que hay que hablar todo. Hola, Sabinita. Decile, Flora. Yo necesito venir a ver al presidente de la nación. ¡Me cago! De nuevo. Me encanta que las mujeres fueran así. Me encanta que las mujeres reaccionen así. Vamos, ¿usted no se le desmayan? ¿No se le desmayan por la calle? ¿Por la calle? No. ¿No? Pues nada. Mira los labios que tiene. Los ojos, mirate los ojos. Pensar que hay cuantas mujeres que se ponen colágeno y tiene como 2 bifes de chorizo. Me sobra. No me diga que viene a ver al presidente para que su novia encuentre los padres.
No, me lo venga a molestar por un problema privado, que el presidente tiene un plombo en la cabeza que no se aguanta. No, precisamente por eso, es igualmente de todo. Perdóneme, se me cayó bien. ¿Arreglaron eso? Arreglamos eso, está bastante... Ahora, qué conflicto para usted también, porque usted la tuvo que, como se dice ahora, la tuvo que contener. Así que ahora se dice contener, Gonzalo. Ay, es una palabra. Antes sí aguantar, y ahora es contener. Mira, creo que la vida... Es un poco más fino, tuve que estar ahí. Ella tenía padres. Ella tiene padres, sus padres la tienen. Pero es verdad eso, Pablo. ¿Esto no fue propaganda? ¿Esto no fue propaganda para la televisión? No. ¿No? ¿No fue una campaña de David Rato? Mira cómo come, mira cómo come. Coma de nuevo. O de Don Alejandro para ver si levantó un poco el rey. Escapar. No. Echó más lomo, ¿eh? Usted echó más lomo. Estoy un poco más grande. ¿Tiene otro cuerpo? ¿Anda con los fierros? Tiene otro cuerpo. ¿Qué edad tiene ahora, Pablito? Estoy cuidando un poco, 27. 27 añitos. Está la flor de la edad. Es la verdad que... ¿Y ya se va a enganchar con esta chica? Yo no digo que no, si la ama, la ama. Pero no le conviene, a usted no le conviene por la carrera. No me imagino. Esas miradoras le agarran ataque de nervios. Pero eso pasaba hacia 30, 40 no años. Pasa. No, ahora también. Que las admiradoras ya no siguen a si uno. Lo van a cagar a patadas. Si usted se casa, lo van a cagar a patadas. Es verdad. Pero no me ha pasado nunca eso. Al contrario, le respetan mucho a Natalia. No, Pablo. ¿Y para qué viene acá? Vengo a verlo del señor presidente porque, bueno, la producción me mandó. Como yo soy un tipo muy locuaz, muy convencedor, muy simpático. Queremos ver la posibilidad de que el señor presidente haga un capítulo de Mujercitas. ¿Ustedes qué? Perdón, no me parece nada descabellado que el presidente haga un capítulo de los Mujercitas. Ha hecho tantas cosas, presidente, no sé por qué no puede hacer. El presidente baila, canta, juega la taba, todo eso. No actúa. ¿Y cómo va a actuar? ¿Qué quiere que hace pareja con quién? ¿Con quién? Queremos saber si entra como galán discordia entre Magalí Moro, Pablo Alarcón y yo. ¿Usted sigue con ese tipo? Perdón, es un tipo que es seductor, es un tipo... Ah, el presidente sí, es muy entrador. El presidente es muy entrador, pero el presidente tiene que regir los destinos de la patria. No, este momento el tiene presidente... el conflicto con Caballo, tiene el conflicto con la flexibilización, tiene el conflicto con tanto conflicto con que... Tiene un par de conflictos más. No sé, ¿esto sabés quién fue? Esto fue el rusito Suar, que desencadenó esto... ¿Por qué lo decís? Y porque desencadenó esto de llamar a trabajar a gente que no son artistas. Tiene razón, tiene razón la Flora. De llamar a gente que no es artista para trabajar en otro programa. Cuénteme, las expectativas que ese tema ya lo vamos a ver. Las expectativas que tiene de trabajar con Andrés del Boca, cuénteme. Y grandes. Muy grandes. ¿Sabe que yo escuché la promoción ya que dice que Andrés del Boca el año que viene se va a debatir entre el amor de los chicos de los ojos, ¿cómo se llama? Corrado. De Corrado y la pasión de Charlie. Prepárese. Te prepárese porque la que le viene. Los chupones que se va a ver esta. Me van a poner son en todos los capítulos. Pero mire que ya no es muy de besar porque como trabaja con toda la familia dentro del estudio. Es como que la cuidan. Y son cuida, la vigilan y todo. Usted va a tener que hacer fuerza. Y mira si de golpe ella larga al norteamericano por Pablito de Charlie. Ay, pobre. No es la idea. No, no sé. No, la idea. Pero usted sabe la que idea hay... es trabajar, hacer un éxito. Pero todos los días. Hasta fin de novela. Y terminar. Pero si se llega a casar con ella, se para siempre. O sea, materialista, Pablito. Pero yo estoy muy bien sentimentalmente. No, yo no digo que no, pero vio que hay un refrán que dice: el hombre es paja. El hombre es fuego, la mujer es paja, viene el diablo y sopla, quiere decir que hace y se prende el fuego. Puede pasar, ¿entiende? Pablo, piénselo. Puede pasar. Hay, digamos que ella es tan blanca. Hay precedentes. Está tan norteamericana. Es preciosa. La suya es linda también, ¿eh? La suya es muy una linda minita. ¿Cómo le va a decir linda minita? Pero no le diga minita. Este guacho le dice linda minita. Pero ¿por qué yo te digo con todo respeto? Si yo a ella me lo de todo lado. Linda minita, tiene que ser la mujer de su vida. Tiene que ser una mujer íntegra. Mujer íntegra, compañera. ¿Cine no va a ser? Sí, es la idea. Es la idea. Me estoy juntando usted con... ¿Usted se tiene que juntar, sabe con quién? ¿Con quién? Estos alumnos que hicieron esta película... ¿Cuál? Moebius, ¿no vio? Una película... Vivo. Hay una película de vanguardia que ha ganado premios por el mundo que transcurre dentro de un... ¿Cómo se llama lo que va bajo tierra? De un subterráneo. ¿Qué tal es la película? Parece que es fácil excelente. Parece que es excelente. Trabaja Carnaghi, ubica a Carnaghi, un actor, un hombre grande. Muy grande, muy mayor. No, una película que ha sido, sabe González, que la ha hecho a pulmón, con poca plata. Dice que acá plata nunca hay. Es verdad, querida. Acá plata nunca hay. Es verdad. Yo considero ¿qué que considera, Pablo? El cine debe debatirse en una propuesta un tanto más comercial para que se reactive. Ay, se asofó. Es sorete.
Hay estudiantes de cine que hacen un esfuerzo, que hacen una película con poco dinero, que gana premios por el mundo y el que quiere trabajar. Me parece espectacular. ¿Usted quiere hacer Mujercitas en cine? No, para nada. Pero en definitiva, en cine, en este momento, ¿y si la gente va, pero si la gente está viendo esta película Moebius, quiere decir que es popular? Ojalá se reactive eso también y que los estudiantes empiecen a hacer. Pero considero que los productores... Si a usted lo llaman para un proyecto, ¿eso dice que no? No. Dice que sí. Al contrario, pero si yo tengo que generar un proyecto, Lo creo comercial. Lo creo un poco más comercial, como para que haya un poco más de movimiento, como para que la gente le sea fácil de decir, no ver esas películas que no se sienta... Con la boca llena. ¿Viste? ¿Qué? 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 ¡No cualquiera! ¡No cualquiera! ¡No cualquiera! Escupí un poquito que yo me los voy a guardar. Los pedacitos que escupió de acá me los voy a guardar. ¡Voy a poner un platito! No, tú sabes, esto vale oro. Esto vale oro, va a valer oro. Escúpame un poquitito más, Sí, escúpame que lo guardo. ¡Ay, me escupió! Bueno, ¿sabe qué? Una cosa, lo vamos a dejar entrar, porque tampoco tenemos... ¡Pablo! ¡Ya! Mira, ni un rollito, ni una grasita, ni esos nada. Son los galanes argentinos, qué precioso. Hola, parada. Mira, qué bonito, qué precioso. Pablo, te quiero. Tenga cuidado con lo que le va a pasar acá adentro, Mire que acá la gente es brava, Chao. Deme otro acá, porque son dos. Tiene un olorcito, un perfume. No, venga, que le tengo que abrir la barrera. Chao, papi. No se sacó la cola, no se abrió la cola. No me dieron ni un mate. Después, para otro día. Chao, Charly. ¿Y ustedes qué? ¿A dónde van? No se me vengan encima, Se van para atrás. Se van para atrás.